buenas tardes, ¿cómo estén todos ustedes? Y bueno, pues sean una semana más bienvenidos a este programa que conocemos ya desde hace más de 30 años y que hoy en día sigue para ustedes vigente, se llama Consultorio Fiscal. Vamos a platicar hoy de las franquicias. Hoy me siento de pie, así que hasta puedo bailar un tap si ustedes gustan, nada más es cosa que lo pidan y no lo voy a cumplir, desde luego, pero es nada más para que estén atentos a lo que estamos haciendo. Rápidamente les platico. Tres grandes amigos, tres grandes profesionistas a los que yo aprecio mucho, a los que yo admiro, no solo en su calidad de profesionistas, sino más en su calidad humana, que ya es muy difícil hoy en día. Les presento en primer lugar, y eso porque aquí los veo presentes, al maestro Emilio Margain Barranza. También veo que está aquí presente con nosotros el doctor José Cruz Mederos, también un gran amigo. La verdad es que poca gente como él se atreve a hacer lo que tantas cosas les podría contar de experiencias, pero lo importante es su actividad multidisciplinaria. Los bienvenido, doctor José Cruz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Y bueno, pues no de menos importancia, pero de casa, desde luego. Él es el maestro Sergio Abarca Téllez. La verdad es que yo, cada vez que pienso en él, pienso en lo más sencillo que puede existir en esta vida y no obstante gran conocimiento. Sergio, bienvenido. Bienvenido, Sergio. Gracias, Carlos. Es un gusto de vuelta estar en casa, en consultorio fiscal y pues muy buen día a todos y que tengamos que terminemos esta semana en forma productiva y sigamos cuidándonos. No podemos bajar la guardia en todos los sentidos. Efectivamente. Bueno, si ustedes ven que volteo constantemente al celular es porque me estoy de alguna forma monitoreando. Y bueno, yo quisiera comentarles que esto se enriquece gracias a la participación de ustedes. Todas las dudas que tengan, todos los comentarios, cualquier chisme también lo lavamos con todo gusto. Recuerden, franquicias. ¿Han estado ustedes pensando en manejar alguna franquicia? Menos la de Starbucks, porque esa es de todos los días, ¿no? Da uno paso y ahí está, ¿no? Así como en Puebla, en cada lugar hay una catedral, pues aquí en cada una es Starbucks. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Vamos a una pausa rápidamente y regresamos para hablar de las franquicias. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la subcontratación o de outsourcing en México, a partir de la cual las empresas tienen 90 días naturales para hacer la transición de nómina. De lo contrario, serán acreedoras a multas que pueden ir desde 250 hasta las 5.000 unidades de medida y actualización. Por este asunto, OCC Mundial indagó a través del termómetro laboral la situación de las organizaciones con respecto a esta reforma. Un 24% señaló que solo podría hacerlo con unos cuantos trabajadores. Un 22% indicó que no existe ninguna posibilidad de absorber el talento para incorporarlos a su plantilla laboral, por lo cual tendrán que prescindir de ellos una vez que el plazo tenga que cumplirse. Mientras que el 38% mencionó que en su organización no cuentan con empleados vía outsourcing, lo que mantiene sus operaciones y esquemas de contratación sin cambio alguno. Relacionado con el cumplimiento del plazo para contratar a los empleados subcontratados, un 46% de las empresas no se siente completamente segura de conseguirlo, pero están trabajando en ello. Otro 37% dice estar lista y con la documentación necesaria para lograrlo, y a un 17% le falta conocimiento a detalle de la reforma para poder tomar decisiones definitivas. La encuesta realizada del 4 al 10 de junio reveló que están disponibles 82.500 vacantes publicadas en el sitio OCC Mundial, 2.100 más que la semana anterior y solamente 1.500 ofertas de trabajo menos a las registradas durante la pandemia. Fuente: eluniversal.com.mx. Cuentas Claras. Y vamos a hablar de las franquicias. De las franquicias, yo recuerdo, para darle ya palabra a nuestros invitados, hay un episodio, a quienes les guste esta caricatura de la familia Simpson, y si no lo han visto, pues no todo es fiscal, por favor, también hay que divertirse un poquito. Hay un episodio donde llega la hija y empieza a buscar en todos los lugares y de alguna forma ve que todo es Starbucks, por eso lo decía en broma. Total que llega a una tienda de electrónica y pide algún aparato y le dicen, por favor, niña, apúrate porque en 10 minutos esto se convierte también en la misma cafetería. Bueno, un poco de gracia, un poco de todo, pero a lo que voy es, todo eso es franquicia. ¿Y el franquicia? ¿La franquicia qué es? Arrancando por la parte medular, que es la naturaleza propia, entiendo que viene dentro de la propiedad industrial esta figura nombrada de manera exacta para arribar a los temas fiscales. Y bueno, pues no sé, me gustaría comenzar, así como los presenté, maestro Emilio, por favor, platíquenos.
¿qué hay con la franquicia? ¿Cómo lo podemos entender y cuál es el distintivo respecto de cualquier otra concesión de licencias o uso de marcas? Bueno, en este caso, precisamente la franquicia, al ser un negocio mercantil, tiene un modelo de negocio muy especial, mediante el cual, pues, una persona permite a otra el uso, vamos a decir, no solamente el uso, sino va a haber un intercambio de donde le va a pagar una cantidad de dinero a quien otorga la franquicia por permitir el uso de bienes o servicios, según sea el caso, el tipo de franquicia que se esté manejando. En este caso, curiosamente, se ofrecen una serie de servicios por parte de la empresa que concede la franquicia, que me llama mucho la atención, porque de alguna manera puede haber un choque en un momento dado entre lo que es la franquicia y ahora la regulación del outsourcing. Pero antes de esto, el punto importante es irnos históricamente al primer libro que creo en un momento dado se escribió sobre el uso de las franquicias en un modelo de negocio como es el de McDonald's, donde precisamente se otorgaba estas franquicias y se consideraba que en primer lugar el inmueble le iba a pertenecer a McDonald's y McDonald's además iba a disponer en dónde se ubicarían estas franquicias y sobre todo cómo se iba a administrar, a manejar precisamente el servicio de comida conforme no solamente a los procedimientos de cocina, sino también de manejo en general, donde se llevaron la gran sorpresa que en México, creciendo el mundo de los niños, aquí se tuvo que ampliar en todo caso el local, vamos a decirlo así, para permitir mejor uso, en todo caso, de los niños en juegos que también se les suministraban, en este caso, a las franquicias de McDonald's en México. Luego, pues, Burger King siguió el mismo camino y algunos otros, pero estas dos fueron las principales empresas que nos dieron esa idea del uso de las franquicias, que ya se daba en otras áreas del comercio, pero, insisto, fueron las que de alguna manera, como publicaron cuál era su forma de negocio, pues fueron presentando la franquicia como una forma de acto de comercio mediante el cual, en un momento dado, empresas o empresarios mexicanos podían desarrollar esas actividades ya con diversas características como son las siguientes. Se ofrece en estas franquicias el que se trata en un momento dado de ser quien opera la franquicia líder de mercado internacional y nacional. Es cierto, ese es un atractivo muy importante, pero también se puede dar a nivel nacional en el sentido de que se otorga una franquicia de una empresa que es líder en México, en el territorio nacional, aunque no tenga ninguna actividad en el exterior. Hay una base de clientes que se ofrece, que se está mencionando cuál es esa base conforme a la actividad que va a desarrollar la franquicia. Por el otro lado, se ofrece soporte operativo de primera categoría, es decir, que en este caso se les va a dar todo un apoyo en la administración de la operación de la franquicia a quien la está adquiriendo. Por el otro lado, se presume que tienen las ventas y marketing son altamente efectivas porque ya está probado que esa marca o marcas que pueda tener la persona que va a otorgar las franquicias ya están reconocidas, insisto, en mercado nacional e internacional o nada más nacional. Luego, o bien puede ser de momento internacional, pero a la hora que llega a México, pues ya va a aprovechar también esa situación. Luego, tendrá un modelo de negocios altamente rentable, que eso es lo que había que analizar ahí ya
le toca y quiere adquirir la franquicia, él ve realmente va a haber un retorno en la inversión de manera rápida, ya sea en forma inmediata o inmediata, y eso pues ya es un análisis que tiene que hacer desde el punto de vista de la administración de una empresa. Por el otro lado, también, como les decía, se obtiene el derecho a usar la marca de la franquicia y marcas comerciales para vender los productos y o servicios que se ofrecen en franquicia. Ahora ofrecen además la aplicación y optimización de motores de búsqueda para ser localizados. Esa es la gran novedad a cuando teníamos esas páginas web, y ahora se ofrecen como parte de lo que es precisamente la franquicia, y con ello generan oportunidades de trabajo, de negocios desde la fuerza global de ventas. O sea, se les presenta una posición bastante, hay acceso a soporte de ventas y soporte administrativo para facturación, recibos y cobro de efectivo, soporte profesional en la contratación e información del equipo, soporte profesional en la contratación e información en el equipo, administración de la gestión de negocios y contratos, apoyo para los contratos de servicios de oficina, renovación automática. Es decir, hay una gran cantidad de apoyo, como dice, de quienes van a otorgar las franquicias, y en un momento dado, pues vemos que empieza a vislumbrarse un pequeño, no sé si pequeño, pero sí un choque con el problema de la nueva legislación de outsourcing. Por el otro lado, los efectos legales, yo desprendo esto, tiene que ver también que al otorgar, más bien otorgar todo este soporte, un compliance en el ámbito jurídico, en el aspecto laboral, fiscal, civil, mercantil y administrativo, porque les va enseñando, en este caso a quien reciba la franquicia, pues todo lo que tiene que cumplir, y que si no viene, pues van a tener problema, pero le están apoyando para lograr todo esto en un cumplimiento. Y adicionalmente, yo vería también en este caso, permitiría que pudiera haber un mejor desarrollo en la administración del negocio de la franquicia e inclusive en el ámbito financiero. Aquí el único punto que eso sí tenemos es que tiene que darse forzosamente la participación inicial tanto de un contador público como de un administrador de empresas para poder determinar la viabilidad de la acción en este tipo de negocio de franquicia, porque el cumplir con todos los requisitos para que se desarrolle, para que se desarrolle, yo diría, no hay tanto problema, pero la viabilidad surge precisamente de lo que es el ámbito financiero y contable que en un momento dado permita el desarrollo de esa franquicia, y ver hasta dónde viene el soporte y la obligación que en un momento dado quien obtenga la franquicia tendrá que cumplir en todo momento contrato respectivo. Y habrá que ver también cómo se va a determinar precisamente el monto que se le va a pagar cada determinado tiempo que las partes acuerden sobre la forma de pago, si sobre ingresos totales, ingresos menos cierto tipo, eso no sé, la forma en que viene determinando. Pero insisto aquí los aspectos importantes, porque de alguna forma no existe la subcontratación, pero sí le está dando un apoyo para decir que en todo caso lo están haciendo, más que lo que es seguirlos guiando de cómo ir, que resulte atractivo, quiere contratar a menor carga de trabajo propio, y más que nada que la carga de trabajo cumpla todas las disposiciones jurídicas en este caso. Como les decía, pues, como fiscal, civil
inclusive la cuestión de derecho administrativo, y hasta en un momento dado qué tipo de soporte o apoyo pueden dar lugar en casos de cuestiones de carácter penal que puede surgir. Entonces, en este caso, la franquicia suena como un negocio, no suena, puede ser negocio atractivo, ¿no? El punto es que la gente no se anima por el uso de las marcas, ya sea propia de quien otorga la franquicia, sino en todo caso de lo que puede ofrecer y esta persona desarrollar. Por eso es importante el que se tenga, la verdad, una verdadera idea del negocio para desarrollarlo y de ahí dar cumplimiento, repito, al ámbito jurídico, y con ello, con todo este nuevo tema y actividad de compliance, pues se puede lograr, porque en este caso, precisamente quien otorga la franquicia da el soporte necesario para el cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas y en un momento dado no tengan un problema en ese sentido, sobre todo, nada más a manera de ejemplo, pues dónde se va a ubicar el negocio, si fuera de comida, pues los permisos de uso de suelo, de actividad mercantil, en fin, todo lo que conocemos, que puede ser tanto a nivel federal o a nivel estatal o local, y en algunos casos podríamos llegar a la situación de el ámbito municipal. Así es que, digamos de manera genérica, el ámbito o escenario de una franquicia en un momento dado, que además pues sí se protege en este caso con la ley de propiedad industrial, todo lo que es ese derecho, y en un momento dado, bueno, pues lo vamos señalando en este caso, ¿no? Y digo legislación no tanto industrial, perdón, sino todo lo de referido a la propiedad en este caso, que se da en la legislación que corresponde. Bien, muy bien. No sé, sería, digamos, mi punto de vista en este caso, que parece sencillo, pero nada más de pensar en todo el soporte que están ofreciendo las empresas que quieren otorgar una franquicia, pues suena atractivo, pero aquí hay una, sobre todo, una cuestión de carácter, digamos, empresarial que se debe tomar en cuenta para definir la conveniencia o no de estar bajo una franquicia. Así es que algo así más o menos escuché a un amigo que decía en la inversión en bolsa de valores que en lugar de abrir un restaurante, mejor había que invertir en la bolsa en favor de empresas que se dedicaran ya a la actividad, por ejemplo, de comidas. Entonces, restaurantes, etcétera, en lugar de estar ellos trabajando directamente, mandarlo de esta forma en la adquisición de estos grupos que les permitieran obtener en todo caso un retorno de su inversión, pues a mediano o a largo plazo según el interés y lo que les ofrezca. Claro que es un contrato. Así es que ese sería, digamos, de manera general mi punto. Exacto, es un contrato muy interesante, y el filme del que nos hablaba, maestro, para quien nos esté viendo, fue protagonizado, si no mal recuerdo, por este señor Michael Keaton, que sí, la historia de McDonald's fue un tanto aguerrido, bastante fuerte. Y aquí yo quisiera remitirme un poquito a la ley. La Ley Federal de Protección Industrial dice el artículo 245, existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, o entendamos que está registrada y desde luego tiene una patente, otorgada por escrito, ojo, por escrito, no puede quedar de salivita, dudo que en la práctica se diera así, se transmitan conocimientos técnicos, y aquí yo quisiera saber un poco el comentario del doctor José Mederos. Conocimientos técnicos me recuerda el know-how, sigo leyendo a reserva de lo que ahorita él nos platique, o se proporcione asistencia técnica, la que define precisamente el Código Fiscal, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes, ojo, una cosa es bienes, lo que grava el IVA, o prestar servicios de manera uniforme, también es un tema de IVA, y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca.
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. Segundo párrafo, que también me parece interesante para darle pauta al doctor Mederos. Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa en términos que establezca el reglamento de esta ley. Entonces me voy rápidamente a la pregunta, doctor, ayúdanos, por favor. Entiendo que cualquiera puede hacer uso de una marca, pero en la lógica de que se involucre entonces ese famoso know-how o incluso la asistencia técnica, entonces ya tiene el toque de franquicia. Y segundo, si la información que me dan, que debe ser por lo menos 30 días previos a que yo firme el documento y vea que en realidad la marca está aviada y todo lo que me presumen, si no fuese así, ¿qué pasa? Doctor, platícanos, por favor, ¿cómo ves este punto? Gracias, Carlos. Me quedé pensando ahorita que el maestro Emilio hacía la narrativa de la franquicia. ¿Cómo nos preguntamos? Oye, ¿quién nos enseña a ser papás? ¿No? Cuando el papá primerizo no sabe qué hacer cuando tiene el niño enfrente. Yo digo, ¿quién nos enseña a ser empresarios? Entonces, parece ser que una de las razones del gran éxito que ha tenido las franquicias es precisamente que alguien ya pasó por las buenas y las malas, y entonces de ese aprendizaje pues logró generar un modelo de negocio interesante. Y modelos de negocio que están construidos no solo sobre una marca reconocida, sino también sobre los conocimientos técnicos que se desarrollan al interior de una organización. Fíjate que este tema del know-how o del saber hacer es uno de los principales componentes, y yo diría es un requisito necesario para que exista una franquicia. De tal manera que si alguien pretende ofertar un modelo de negocio, pues necesita tener los manuales, los procedimientos, las políticas, las formas en que se va a atender un cliente, en que se va a distribuir, en que se va a administrar, en que se va a registrar, en cómo va a garantizar que su regalía está llegando correctamente determinada, en fin. Entonces, nada más habría que distinguir un poco, porque parece ser que cuando hablamos de know-how también podríamos tocar algún tema de secreto industrial, ¿no? Decir, ¿cuál es la fórmula mejor guardada? ¿Cuál es la receta secreta del negocio? Bueno, eso hay que mantenerlo con un control suficiente. Entonces, podríamos pensar que la franquicia, además de involucrar un método, una forma de producción o de distribución de un bien o un servicio, pues también incorpora toda esta parte administrativa de manuales y demás, ¿no? En ese sentido, hay un tema muy relevante con el concepto de secreto industrial. Cualquiera de nuestros amigos que nos escuche diga, es que yo tengo esa receta secreta y quiero explotarla porque creo que puede ser una expansión de mi negocio a nivel nacional o internacional. Decimos, sí, nada más hay que tener cuidado en que todo secreto industrial es secreto mientras los demás no lo conocen, ¿verdad? Entonces, en el momento mismo en que tú lo comiences a franquiciar, pues le das a conocer a un tercero esa fórmula o secreto. Luego entonces, la manera de mantenerlo probablemente sea o con un modelo de franquicia donde distribuyamos la fórmula, la materia prima para que después se fabrique el producto, y que además agreguemos la cláusula de confidencialidad para que nuestro franquiciatario y sus empleados, consultores, socios y demás, pues no la distribuyan, y si lo llegaran a hacer, pues me resarzan con los daños que causen, ¿no? Porque recordemos que el modelo de franquicia no nos hace socios, no nos hace empleados. Es un modelo mercantil, hay dos partes que serán comerciantes y tendrán algún efecto determinado en esta relación, que por eso están también los requisitos mínimos que debe contener el contrato en franquicia. Y esto va a tener entonces repercusiones tanto en la cuota de entrada
que se pague para acceder a ser franquiciatario, ¿no? Como a las regalías que regularmente se estén cubriendo. Entonces, ahí en esa transmisión de know-how, digo, lo que me están transmitiendo es cómo hacer empresa, cómo hacer que este negocio que ya es exitoso en otro lado funcione. Y es precisamente porque quien me está franquiciando tiene un modelo probado. Por eso tiene que entregarme información suficiente que yo debo de valorar a fin de comprometerme con él. Entonces, una parte, el motivo determinante de la celebración del contrato de franquicia es la información que me está entregando el franquiciante. Y si esa información no es real, no es verdadera, no es replicable cuando yo tenga la franquicia, entonces podré terminar el contrato. De ahí que existe esta necesidad de, una vez que recibamos ese documento, vamos a hacer el análisis correspondiente. Y efectivamente, probablemente un abogado, un contador puedan dar una opinión, pero la mejor sugerencia que dan quienes se dedican a franquicias es, pues ve con otro franquiciatario a ver cómo le ha ido, ¿no? Porque hay que estudiar el negocio al cual te vas a comprometer de mediano o de largo plazo. Así es, yo quisiera una franquicia de Morena. Perdón, lo pensé, lo dije, pero bueno, espero que en algún momento se me logre. Vamos a ir a una pausa brevemente y regresamos porque ahora sí el tema fiscal también tiene mucha presencia, pero bueno, ahorita seguimos hablando de esto. Regresamos. Bueno, pues estamos de regreso hablando de las franquicias y yo creo que algunas de ellas han de haber sufrido con todo este tema de la pandemia. De la franquicia, el 249 de esta misma ley que les comentaba dice: el franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado, rescindido unilateralmente el contrato, ojo, unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido o bien exista una causa justa para ello. Así que por ahí me suena el artículo 28, fracción sexta, si no mal recuerdo, de la ley del ISR, en donde también habla del tema de daños y perjuicios o indemnizaciones, si es que son o no deducibles, y llegamos a un punto fiscal que me gustaría platicar con el maestro Sergio Barca. A ver, platícame, Sergio, porque creo que yo estoy un poco perdido, pero bueno, me refiero en este sentido. ¿Lo he entendido bien o lo he entendido mal? Según yo, está dentro del artículo 14, fracción sexta o séptima de la ley del IVA, que señala que es motivo del impuesto, hablando de la prestación de servicio, todo aquello de dar, de no hacer, así como los diputados, y el último dice que es de permitir en beneficio de otro. Si bien entendido, permitir en beneficio de otro es precisamente el uso de la marca debidamente autorizado y el contrato y todos los referentes que aquí nos da la ley de protección de los datos, perdón, de la propiedad intelectual. Pero platícame, Sergio, si es por allí, voy bien, nos regresamos, ¿qué podemos decirle a la gente que nos ve? Bien, mira, la primera parte, efectivamente, lo que es el contrato de franquicia, en términos generales, no sé cómo lo consideres tú, pero yo podría decir que desde el punto de vista fiscal aplican las mismas reglas o disposiciones que corresponde a todo lo que sería transferencia de tecnología y asistencia técnica. Uno. Dos, para efectos fiscales, para efectos de IVA, efectivamente cae en lo que estás tú comentando, en lo que es el concepto que tenemos de lo que es la franquicia, de acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Si no mal recuerdo, esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación en julio del año pasado y entró en vigor a partir del 5, 6, 7 de noviembre del año pasado en este sentido. En esa parte es a lo que estamos comentando. Ahora,
Hablar en términos generales de lo que sería la franquicia, déjame nada más hacer una pequeña acotación. A mí me parece una parte interesante en lo que corresponde en México. Más o menos, si no mal recuerdo, la franquicia empezó por los años 90 en México. En la actualidad, si no mal recuerdo, del 100% de las franquicias, el 35% son franquicias nacionales, y de las cuales de ese 35%, un 10% se ha segregado o se ha desarrollado en otros países. Aparte, lo que es la actividad de la franquicia, no recuerdo precisamente el año, pero al menos en las cifras que yo estuve visualizando, hablan de un incremento en el Producto Interno Bruto de aproximadamente un 6.5% al desarrollar toda esta actividad. Bien, ahora, hablar de franquicias en términos generales es un negocio que ya está probado, ¿correcto? Ahora, ese negocio, el comprar la franquicia, normalmente la rentabilidad la vas a ver por lo que sería el retorno de lo que sería tu inversión. Y hablar de la franquicia, puedes hablar de franquicias muy caras, hablar franquicias que pueden ser de 250 mil pesos, donde puedes tener tu retorno de inversión en unos 12, 14 meses. Y en México, pues tienes algunas que son muy clavadas, o lo vemos en muchos lugares, las farmacias del ahorro, unas tintorerías Max, una que es muy, que se ve visual, bastante, es la de Benedetti's Pizza, donde aquí una característica es lo que sería la publicidad y ya está implícita. Entonces encontramos una gran cantidad de franquicias y las últimas que podríamos hablar, donde ya no requieres un local, sino podría ser a nivel tu casa, estar trabajando toda esta parte que es muy especializado. Entonces, hablar de este tipo de franquicia es una parte de negocio, no es comprarla, tienes que desarrollarla. Vamos, no es una inversión que como tal te va a producir. Entonces, al estar trabajando esa franquicia, tú vas a tener lo que sería tu parte de lo que sería impuesto al valor agregado, por supuesto, en la operación que tú estés generando. Y la otra parte, pues la rentabilidad, lo que tú estés ganando, va a ser la parte que va a estar grabado para efectos de lo que sería renta en este sentido, Carlos. Y en la parte que tú hablas de la terminación, bueno, tienes una regulación. Y aquí tenemos nosotros una institución que está, que juez importante en lo que estamos hablando para efecto de lo que es las franquicias, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es quien de alguna forma donde vas a estar registrando toda la parte que corresponde a las franquicias, en este caso, Carlos. Y para efectos prácticos, entonces tendrías dos partes de cómo lo tendrías que ver. En el carácter de un régimen fiscal, en el carácter de franquiciante, o sea, cuando estás otorgando la licencia al uso, o en el carácter de franquiciatario, cuando estás tú operando el negocio, el proceso, la marca. Entonces, ese va a ser la parte que tú vas a estar considerando para efecto de lo que sería renta y lo que sería impuesto al valor agregado. No sé si con esto contesté bien tu pregunta o requieres que vaya a alguna parte adicional en específico. Yo creo que va muy bien, va todo bien. De hecho, ya vienen varias preguntas que voy a pasar a formularles. Solamente a veces, como bien decía Sergio, hay franquicias que son más accesibles y otras que económicamente requieren más. Me pienso en una, solo por ponerla de ejemplo. Esto de los sándwiches, ¿no? Que se llama así como Metro en inglés, el famoso Subway. Esto veo que las servilletas tienen el mismo nombre, el papel que lo envuelve. O sea, como que todos esos tipos de suplementos que implican, pues obviamente las bolsas, etcétera, también son vendidas por aquel que está dando la franquicia. Y ahí es donde se encarece, porque más allá del uso, como que una de las condiciones para el uso es que me compres los, pues todos estos paquetitos y todo lo que ahí viene. Entonces, aquí empiezan las preguntas que nos hacen todos. Las voy a poner al foro en general para que, por favor, en la medida que alguien quiera tomar la palabra, con confianza lo haga. Rápidamente nada más agradecer. Alex Guzmán nos saluda desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchas gracias, Alex. Sé que allá hace más calor que aquí. Esperemos todo salga bien. Desde Coyoacán, Tere Navarro. Y pues aquí hay más todavía, más saludos. Pero bueno, me voy a ir a las preguntas que ya de manera central nos hace. Y una de ellas es Carlos Bustamante Horta. Dice, ¿qué aspectos y alcances son indispensables estipular en la cláusula del contrato de franquicia
para no crear un fraude. Uf, esta es una palabra grave. Dice, ¿hay algún lugar donde se puedan consultar los buenos o malos desempeños de las franquicias? Él mismo nos formula estas dos preguntas y comentarios. Adelante, no sé quién quisiera platicar al respecto. Ahí, en términos generales, el artículo 246 establece los elementos que debe de contener, en términos generales, los requisitos que debe de estar plasmados en todo contrato de franquicia. Y una parte importante, que es lo que debemos de considerar, la franquicia al estar inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de alguna forma te da una certeza para efectos prácticos del tipo de negocio que tú estás trabajando. Porque si tú te vas a trabajar con una franquicia que no tenga este registro, pues podrías caer a lo que están comentando en este sentido. Entonces yo creo que esa parte sería importante, y que al estar inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de alguna forma se está garantizando que a lo menos en forma, en características, cuestiones de este tipo, que están haciendo preguntas, se están cumpliendo con los requisitos. Ahora, aquí mismo pudieras tú encontrar información de las franquicias que han sido buenas y las franquicias que han sido malas, y vamos aquí, pero aquí lo importante no es tanto, yo entendería, la franquicia, sino que realmente quien la está operando cumpla con los supuestos y realmente todo lo que sería la operación para que sea rentable esa franquicia. Ese sería mi comentario. No sé si hubiera alguno adicional por parte de licenciado José Cruz o licenciado Emilio Margay. Sí, en el caso del contrato, a ver, decimos que los contratos son para cumplirse, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener presente la cláusula de salida. Es decir, si en algún momento la franquicia no fuera rentable, entonces debemos de poder salirnos de ella, porque de mantenernos nos causaría un daño grave. Entonces, en este contrato, y es precisamente lo que apuntaba Sergio, habrá que anotar esa cláusula de salida en donde, si la rentabilidad prometida a la contratación de la franquicia no se da en determinado tiempo, pues será causa de terminación anticipada del contrato sin el pago de penas convencionales para el franquiciatario que sale. Ahora, relacionado con la pregunta, nos dicen, ¿cómo que no sea esto materia de fraude? Bueno, eso lo entendería que el franquiciatario que va a pagar la cuota de entrada sea defraudado por un franquiciante que no tuviese la solvencia técnica, legal, económica para darme el soporte que me ha prometido, tanto del registro en marca, como bien apuntas, como para la cuestión administrativa, la asistencia técnica, operativa, el arranque inicial de la franquicia, la capacitación de mis empleados, la contratación, la selección del lugar donde voy a ubicar la franquicia, ¿no? Evidentemente haré valer esta cláusula, y si es el caso, pues reservarnos en pago de alguna pena convencional por esos incumplimientos. Preguntas siguen llegando. Si gustan, me enfoco a una para que sigamos, desde luego, abonando en todo esto, que es un punto importante. Y va así. La misma persona, Carlos Bustamante Horta, gracias por tus preguntas. Desde luego, son muy importantes. Y lo preguntó él así. ¿Alguien que adquiera una franquicia puede pagar impuestos como RIF? Yo sé que hasta el Cruz Azul, dicho con debido respeto, pues podría decir que no. Pero él comenta algo que resulta interesante. Dice, pregunto de lo del RIF, porque según leo en la ley del ISR, no es posible, es correcto, pero hay una franquicia que en su carta de presentación afirma que sí se puede y que tiene un oficio, aunque no lo eximen, hasta que haya algún trato. ¡Wow! ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan de esto? Pues, bueno, nomás quisiera agregar a la pregunta anterior, si me permiten, porque lo de fraude, esa palabra es muy fuerte, nomás quisiera agregar, puede darse el fraude, sí, en el ámbito civil e inclusive fiscal, porque quien con el uso de engaño o aprovechamiento de errores de la contraparte, aparte del ámbito civil,
de que pudiera excluirse del contrato por responsabilidad, en este caso de una de las partes, pero en el ámbito de fraude pudiera darse. Gracias, nada más eso. El maestro, creo, Sergio Abarca ya iba a contestar, lo dejo, y después volvemos a participar. Gracias, maestro Emilio. Digo, creo, en la pregunta, Carlos, no sé si estás de acuerdo, pues estuvo la respuesta, digo, está muy claro lo que dice ley. Entonces, ante eso, digo, no tendríamos nada que contestar, así está la disposición, así está la regulación. Ahora, si en este caso están haciendo el planteamiento y diciendo que tienen una confirmación de criterio, bueno, habría que ver esa confirmación de criterio o esa consulta cómo está contestada, para ver que se haya hecho bien el planteamiento inicialmente y la respuesta por parte de la autoridad. Pero en particular no me resultaría nada claro que la misma autoridad estuviera dando una autorización cuando tienes una regla en particular en lo que sería, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Ese sería mi comentario, Carlos, en este sentido. Así es. De hecho, bueno, a reserva de lo que quieran, ahorita desde luego con gusto abonar, si ellos se refieren por algún amparo que alguien haya logrado, recordemos lo que dice el artículo 78 de la ley de amparo. Es de aplicación exclusiva a quien lo solicitó y solo para inaplicación, o sea que no podemos transmitirnos, esto no se pudiera dar así. Pero uy, pareciera que es un tema muy recurrente. Doctor José Mederos, ¿cómo ves este punto? Yo coincido totalmente con Sergio, porque en todo caso de una consulta no va a vincular a un tercero. O sea, el franquiciatario que no fue el que solicitó la consulta al SAT para que emitiera un criterio, pues no tendría ningún beneficio de ello. Y fíjate que esto pasó incluso con el artículo 1A de la ley del IVA en su fracción cuarta, cuando nos hacían la retención. Parece ser que si yo era el proveedor al que le retenían, tenían interés jurídico. Y cuando el SAT nos contestaba las consultas para que deslindarnos de esa retención, nos decía, el responsable, el contribuyente, es el que te retiene. En su carácter de retenedor, que venga él a preguntarme, tú, aguántate. Entonces, no, si ahí no existió ese criterio, con mayoría de razones en términos de esta fracción 4 del artículo 111 tampoco. Pero hay de todo en la viña del Señor, dice. Yo creo que esta franquicia tiene otros datos y por eso es que andan con esta idea, pero pues sí, desde luego habría que cuidarnos. Y este comentario que nos hizo ver esta persona me hizo pensar en lo que señalaba el 245, perdón si lo vuelvo a leer, que quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con 30 días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa en los términos que establezca el reglamento de esta ley. Si lo que está ofreciendo es algo propio de la misma empresa, perdón, lo tiene que dar a conocer antes de celebrar el contrato. Porque la otra es, y ese es donde entraría el punto, como bien lo decía el maestro Margain, del fraude. Si él está ofreciendo algo que no tiene él, pero que van a tener los que le contratan, diría un filósofo mexicano, que alguien me explique, porque no es posible que él tenga algo que yo no sepa, que yo sé. O sea, que me va a beneficiar, no lo veo así. No sé cómo lo vean este punto, me refiero a la luz de lo que ve este 245 de la ley. Antes de eso, también puede surgir el problema para esta persona que tienen de alguna manera una resolución. ¿Por qué? Porque sí, la verdad, pues no sé cómo lo hicieron. Pero también la autoridad ha tratado, recordemos el caso de la devolución, cómo llegar a quién es el verdadero contribuyente del impuesto para que pueda pedir la devolución. Esas reformas al 22, yo creo que aquí es parte de esto también, con lo que decía el maestro, sobre el artículo primero A, en el sentido de quién es el verdadero contribuyente. En fin, aquí hay varias cosas, ¿no? Habría que analizar con esa resolución y habría que leerlo para ver qué fue lo que pusieron realmente, ¿no?
Pues eso suena muy raro. De hecho, dice el tercer párrafo y lo sigo leyendo para que pues ustedes me digan si hay algo más que abonar. Dice, la falta de veracidad de la información a que se refiere el párrafo anterior, es decir, este de 30 días que me deben dar información a la empresa, dará derecho al franquiciatario, al que adquiere la franquicia, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo, solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. Entonces vamos a tomarlo de vuelta así. El que ofrece la franquicia debe dar información de su empresa 30 días antes de celebrar el contrato. Y ahí es donde, tomando la referencia de la pregunta que nos hacen, se empalma muy bien, porque si lo que me ofrece para no entrar o entrar en el RIF es algo de ellos o es algo del que lo adquiere. Quien lo adquiere tiene un año para poder pedir daños y perjuicios y la nulidad del contrato. Si pasa ese año, entonces ya nada más se queda con la nulidad del contrato. Pero aquí viene la palabra que quiero poner en duda. Se da esta posibilidad solo por incumplimiento. En el caso, ojo, en el caso de que él está ofertando algo que no es real, ese no sé si le podamos llamar incumplimiento, lo digo con precisión, dado que conocemos que hasta el Código Fiscal lo prevé. Todas las sanciones son de aplicación estricta, dado que van a trastocar el derecho del patrimonio o quizás de la libertad, si es que llega a ser delito. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo ahí nada más aclararía, es que no sé cómo, estamos especulando un poco, pero ahí sería muy simple, yo lo entendería así. Cumplo con requisitos, me inscribo yo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y como planteamiento puedo decir, bueno, en lo que yo tengo tienes dos posibilidades de tributar, tienes la normal que está de acuerdo con ley y de acuerdo con lo que sería esta parte, de acuerdo con lo que tienes como consulta y como fundamento. Elige tú cuál quieras considerar. Si lo tomas en este sentido, pues la elección la tiene el tercero. Es muy distinta que como tal lo estés dando desde el inicio, desde lo que es la franquicia, que así debería de tributarse en este sentido, ¿no? Esa sería una consideración que habría que tener en esta parte. Y hablar de fraude, por eso yo he puesto, he subrayado que buscar que sean franquicias que estén registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual implica que ya hay una calidad, un proceso, un protocolo de revisión en todos los requisitos de esa franquicia, en este caso, Carlos. Hasta ahí sería mi comentario. Muy bien, no sé si quisieran sumarle algo entonces con este tipo de ofrecimientos. Sí, el tema de revisión de ese contrato y de la información que nos entreguen 30 días antes es importante. Y partir de la premisa de que no podemos pensar en un negocio que esté montado en una estructura de no pago de impuestos. O sea, el negocio es negocio por sí mismo, no por la estructura fiscal. Entonces, sería el primer descarte que tendríamos que hacer, porque los impuestos no son negociables, ¿no? Tenemos una ley que cumplir y hay una exclusión expresa para no tributar en el RIF a los franquiciatarios. Así es, de hecho. El franquiciante sí pudiese tributar en el RIF, pero el franquiciatario no. ¿Y qué hay detrás de ello? Que este régimen de incorporación fiscal está hecho como la escuelita fiscal, ¿no? Entonces ahí nos van a ir enseñando durante 10 años. Pero si yo contrato una franquicia que me transmite el modelo administrativo, entre otras cosas, pues ya no tengo esa curva de aprendizaje. Yo ya sé administrar mi negocio y ya sé determinar incluso una contribución a mi cargo. Entonces sería mi comentario. Yo quisiera comentar que, bueno, el problema es analizar cuál es la validez jurídica, o más que validez, cuál es el efecto de, digamos, escribir esta franquicia que nos va a recibir la autoridad administrativa, y si ella, al aceptarlo, implica que también llegue al ámbito fiscal. Y aquí, pues, el problema es que cada uno que otorga la franquicia y el franquiciatario, pues tienen que autodeterminar su impuesto
ni valorar cómo deben cumplir con la ley. Ni por el otro lado, en principio, estos contratos al registrarse o inscribirse, pues se presume que son de buena fe. Ni en un momento dado, hasta dónde el cumplimiento o incumplimiento que se dé en el negocio, pues se pueda considerar que fue, digamos, en este caso, de mala fe. Y además el problema que surge ahora con la ley de propiedad industrial es que por la nulidad se podría dar de ese tipo de contratos, porque si recuerdan, esta ley trae una serie de problemas muy interesantes sobre las nulidades o anulabilidades que puede haber de lo que se está registrando conforme a la ley de propiedad industrial. Así es que en realidad sí es un problema, digamos, complejo para determinar cuándo pues puede incurrirse en un engaño o cuándo se tratan de aprovechar los particulares de un error. En fin, suena o es muy interesante el ir analizando esa relación de lo que es el derecho administrativo con el derecho fiscal para determinar qué tanto es el alcance de esta inscripción o registro frente al cumplimiento de los impuestos. Estamos prácticamente llegando al final, pues que nos platiquen igual en el orden que comenzamos, si les parece bien. Maestro Emilio, por favor, platíquenos comentarios finales y algún dato de contacto que nos pudiera regalar. En primer lugar, quisiera hacer una mención, agradecerle al doctor la invitación, que no lo hice al momento en que me presentó por tener problemas aquí de manejo de mouse en la computadora. Le agradezco la invitación de haber participado, sobre todo igualmente con los maestros, que pues siempre aprende uno algo nuevo. Y la verdad, el punto aquí que queda es seguir estudiando, porque además esto puede tener y debe tener un efecto en los acuerdos comerciales, sobre todo en el del Pacífico, donde hubo una gran explosión en la cuestión de propiedad industrial para la cuestión de las marcas, el uso de ellas en franquicias y todo. Entonces, el punto es que es un tema que no va a quedar cerrado, sino totalmente abierto al estudio y análisis, porque pues se vienen también otros efectos en la cuestión de tributación mundial que nos van a llevar a distintos, digamos, puntos. Y como decían, el problema es que este tema tiene muchas aristas y tenemos que seguir estudiando, que es lo que en todo caso yo recomendaría, y por lo demás, pues atender a lo que están diciendo aquí los maestros. Y muchísimas, muchísimas gracias por la participación de hoy. Doctor José Mederos, adelante. Muchas gracias, Carlos. No quisiera pasar por alto también el tema del impuesto sobre la renta, que finalmente tiene un tratamiento, la cuestión de los intangibles. Entonces, para el franquiciatario que va a pagar una cuota de franquicia, va a registrar un activo intangible por ese boleto de entrada y lo va a amortizar año con año a razón del 15% anual. La asistencia técnica o la prestación de servicios tendrán un tratamiento similar, a menos que sea devengado durante el propio ejercicio, podrán deducirlo en su totalidad. Entonces, cuidemos el contrato para que queden debidamente estipuladas cada una de las contraprestaciones que vamos a hacer. Si es una franquicia llave en mano, cuidemos que separen el monto de el activo fijo, el monto de marcas, el monto de prestación de servicios, para que hagamos las deducciones correctamente. Y bueno, por mi parte, no tengo más que agradecerte nuevamente la invitación, y también al maestro Emilio y al maestro Sergio, muchas gracias, y comparto la opinión de que siempre aprendemos todos en estas sesiones, ¿no? Lo que dicen es como una inteligencia colectiva funciona mejor. Y bueno, Sergio, platícanos. Bien,
Gracias, Carlos. Yo quisiera nada más hacer una acotación adicional. En la práctica profesional, cuando me he estado involucrado en este tipo de circunstancias de contrato de franquicias, normalmente se firma entre las dos partes, franquiciante y franquiciatario, una carta de lo que sería de confidencialidad. Y lo que me ha tocado ver es que normalmente hay una circular oferta de franquicia, o sea, este documento, ¿qué finalidad tiene? Pues se da a conocer el prospecto de franquiciatario, la información más relevante de la franquicia, la asistencia técnica, quién y qué personas lo prestan. Los estados pro forma, en su caso, si fuera, no es obligatorio esto, la lista de franquiciatarios en operación y en la mayoría de los casos una copia del contrato de franquicia. Entonces esto lo estoy abonando un poco por la pregunta que teníamos para tratar de llegar a la conclusión en este sentido. Y por último, pues digo, coincido a lo menos la forma en que lo hizo muy resumida José Cruz en lo que sería para efectos de renta. Digo, eso no hay la menor duda, lo cual habría que tenerlo presente, por supuesto, para efectos de lo que sería el registro. Bien, y yo agradezco mucho la invitación a la Facultad de Contaduría, al estar la posibilidad de estar ustedes con un contacto, Carlos, a ti, también es participar, a tener en la mesa a José Cruz y al maestro Emilio, un gusto, agradezco mucho y aprecio mucho la atención. Pues nuevamente gracias a todos que nos acompañaron hoy en este programa. La verdad es que, como ustedes se podrán dar cuenta, bastante fácil de leerse lo que ellos nos platican, de entenderlo. Agradecerles a todos un abrazo, aunque estemos a distancia todavía. Cuídense mucho, vacunados y todos, hay que seguir cuidándonos. Y bueno, pues nos vemos a la que sigue y es hora de comer, así que ya prendan la estufa o el microondas, lo que tengan a la mano. Recuerden, obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue.